La muerte del estudiante Santiago Pampillón desató la protesta universitaria en Córdoba. También se acentuó la agitación en las fábricas de automotores. El 29 de mayo de 1969 estalló el Cordobazo. La multitud, que llegó a controlar varias barriadas de Córdoba, respondió a la represión policial con piedras, barricadas y hogueras. Desbordada la policía, el 31 de mayo intervino el ejército y restableció el orden, al precio de 30 muertos, 500 heridos y 300 detenidos. El único capital de Onganía, la autoridad, se había desvanecido. La agitación popular se extendió a otros puntos del país. En el clima de violencia generalizada crecieron las organizaciones guerrilleras. FAL, FARC, Montoneros, ERP. Todas estas organizaciones reivindicarían la lucha armada. También llegaron de Estados Unidos e Inglaterra nuevas cadencias rockeras. Los Rolling Stones, los Kings, Jimi Hendrix y muchas otras estrellas desarrollaron nuevos estilos de música electrónica. El rock psicodélico de Pink Floyd pareció marcar el cenit del nuevo universo musical. El 30 de junio fue ultimado el líder sindical Augusto Timoteo Bandor. Un año y dos meses después, otro comando acabaría con otro líder gremial de peso, José Alonso. La toma de La Calera indicó que la guerrilla alcanzaba un nivel ofensivo muy alto y creciente. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado y luego ejecutado por los montoneros. El gobierno difundió carteles con las fotos de Fernando Abal Medina, Norma Arrostito, Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros. Los detalles de su ejecución, publicitados por los montoneros, conmoverían al país. Desbordado por los acontecimientos, Onganía presentó la renuncia. El 18 de junio asumió la presidencia el general Roberto Marcelo Levingston. En la escalada de violencia, el 7 de septiembre, Fernando Abal Medina y Carlos Ramos, acusados de la ejecución de Aramburu, fueron muertos. El secuestro de Oberdán Salustro, director general de la FIAT, por parte del ERP, tensó aún más la situación. El 10 de abril, mientras Salustro era ejecutado en Buenos Aires, en Rosario caía en otro atentado el general Sánchez, comandante del segundo cuerpo del ejército. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros fueron ultimados en Trelew, en una base de la Marina. El ERP acribilló al contraalmirante Hermes Quijada y se ahondaron las viejas fracturas históricas. La casa de las capitales.
Se respira un clima de libertad propicio para la creación artística y cultural. Estrenos de películas prohibidas, boom de la literatura latinoamericana, auge de las publicaciones de izquierda. Escuchan a Sui Generis y al Flaco Spinetta, pero también a Víctor Jara. Por ese entonces, Les Luthiers se toma en solfa la música. Las juventudes de clase media, que habían crecido en hogares antiperonistas, empezaron a descreer las teorías de sus padres y se acercaron al peronismo en el que veían una alternativa de cambio. Así fue creciendo la juventud peronista, conocida como la JP, vinculada a la actividad de los montoneros. Los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos. El 13 de abril, el coronel Héctor Alberto Iribarren cayó acribillado en Córdoba. 15 días después, la juventud peronista llamó a la formación de milicias y a los dos días, el ERP copó Ingeniero Masuris. A los dos días de las elecciones, caía acribillado a balazos José Rucci, secretario general de la CGT, por un comando terrorista. El 19 de enero de 1974, el ERP atacó el cuartel de Azul. Pero el puente 12 de Ezeiza, que iba a ser el escenario de una fiesta, se convirtió en un dramático campo de batalla. Allí se enfrentaron las dos grandes tendencias del peronismo. Una coreaba Perón Evita, la patria socialista, y la otra, Perón Evita, la patria peronista. Fueron muchos los baleados, linchados, heridos, torturados. Todavía serían muchos más en los duros años que seguirían. Un regalo internacional. La... Un regalo internacional.